Así que sí, todos ahí detrás, estamos ready. Dirección Medina de Río Seco. Hoy es viernes, el domingo half. Desafío Castilla y León. Llegada 8:44. Vamos. Bueno, importante. Llevo aquí un poco de solo agua, pero es para ir bebiendo durante, obviamente, el camino. Porque hace exactamente 36 grados. Estos días es importante cuidar los pequeños detalles porque el entrenamiento ya está hecho. Ahora ya solo hay que pulir detalles, que no se nos olviden algunos básicos, que si no luego la liamos. Bueno, vámonos. Y todo lo que gano por esto lo pierdo por el pelo, que al final no me ha cortado. Buah, chaval. Qué sueño. Las 5 y 5 de la mañana. Esto me recuerda a Sitges. Aquí tengo mermelada, pan, plátanos y agua. Y luego vamos a por un café. Son las 5:29. Voy a bajar a ver si me dan un café en la recepción y me espabilo un poco porque esto no está pagado. Tenemos café. Ahora el día empieza distinto. Uf, muy mal. Ahí está. El equipo al completo. Sí, si te gusta la leche. ¿Cacho? Hola, ¿qué tal? Hola. 7 menos 5 de la mañana y llevamos 2 horas despiertos ya. Esto no está pagado. Nada nervioso esto. Pero buena manera. No tenemos Nutri. ¿Quieres mermelada? Importante. Dorsal 20-32. No sé por qué, así no tengo que cargar con él. Como siempre, vamos tarde. Dando el aviso para ir calentando y aquí está todavía. Y 45, o sea, 15 minutos. Venga, espabila un poco, chaval. Hacemos una vuelta corta y luego una larga, creo. Una larga y luego una corta. Hace frío, ¿eh? Sí, sí, hace frío. Yo me he puesto una sudadera, hombre. Te voy a dejar una. Ahí va. Pues resulta que salen del agua. Desde aquí todos para allá. Este de aquí. Aquí viene. Los Sant. A la primera de ese tiempo. Vamos, Orca. ¿Qué tal? Vamos, 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 vamos. Orientación. Jodido. ¿De sangre? ¿Te has comido un zarzo? Vamos, Gorka, vamos, vamos para allá, va. ¡Vamos, Gorka! ¡Vamos ahí, va, 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 va! Bueno, ya pasa Gorka. La primera vuelta en bici, quedan 2. Hay muy buenas condiciones, la verdad, para montar en bici. No hace calor, no hace viento. Se está bien, la verdad. Me ha dicho que así con el pulgar, así que supongo que irá bien. Y luego iba como el 17 o así he calculado. Así que a ver ahora, yo creo que ahora esta segunda vuelta la hará más rápido porque al saber ya cómo es la vuelta y tal, sabrá dónde apretar y dónde no. Así que bueno, a esperar un poco. Bien Gorka, Bien Gorka, Vamos ahí, va, aprieta, va, 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 va. Bien Gorka, bien, ¿qué tal vas? ¿Qué tal vas? ¿Qué tal vas? Vamos, vamos, va. Me acaba de pasar Gorka la segunda vuelta. Esta vez yo creo que está un poquito más jodido. No me ha hecho así ningún signo. No sé. Creo que ha perdido un poquito con respecto a un grupillo que tenía delante. Así que nada, ya esperar a la tercera vuelta y última. Y vemos la transición. Vamos, Gorka, vas 16º. Te saca como 2 minutos el de adelante, ¿vale? Minuto y medio, ¿qué tal vas? Te tiro agua, un poquito. Vamos. ¿Puedes un poquito? Vale, dale. Vamos, 2 minutos te saca el delante. Vamos, Gorka, va. A tope, vamos. Vamos, Gorka, va. Lo hacemos muy facilito. Con el 8, 5. Muy bien, muy bien, ¿qué es? Vamos, vamos, va, va, va. Izquierda, izquierda. T2, pasó por la T2. Gorka va un poco jodido. No hay que ir bastante, pero bueno, ha hecho una buena bici, 38 y algo de media, iba al 16 y bueno, a ver si ahora oxigena un poquito, que ahora va a pillar zonitas de sombra. Vamos, Gorkita, va, ¿queréis agua por encima? Vamos, Gorka, va, vamos. Vamos, Gorka. Vamos, venga, Gorka, va, vamos. Vamos, Gorka, Tú a tu ritmo, tú a tu ritmo, haz tu carrera. Vamos, Vas muy bien, te tiro agua, ¿vale? Te tiro agua encima. Vale. Venga. No, vamos, ya, tranquilo. Vamos.
Dosifica, Gorka, tranquilo, venga, vas bien. Bueno, Gorka, está claro que iba mal, le veíamos mal y ahora me lo ha confirmado Pieta un poco. Pero bueno, ahora que haga su carrera, que creo que tiene bastante distancia al siguiente. O sea, va 17º y a aguantar. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Venga! Venga, Gorka, mantén este ritmo, Venga, mantén este ritmo, Gorka. Vas mejor, venga. Te tiro agua, va. Vamos. Venga, muy bien. Se nota que está jodido. Este ritmo, hasta el final. Venga, 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 venga. Vamos, 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 vamos. ¿Vas al baño? Te quedan 5 kilómetros, tío. Estoy muerto. Ufate esto. No. ¿No? Estoy saltando de arriba. ¿Sí? Es que me voy a coger. Tengo que ir a un ayuntamiento. Está mi mandita. No, no, es que está en el baño, estoy con él en el baño que se ha parado a cagar. Va para allá. Vamos ahí, Ay, espérame, ahora. Vamos ahí. Un poco de avituallamiento a la gente que me va pidiendo. Bueno, venga, anda un poquito, no pasa nada. Vamos, va. Venga, anda un poco, venga. Vamos, venga. Ya está, no te queda nada. Vamos a acabarla. Venga, un poquito, poco a poco, venga, Si hace falta te paras, vamos. 10 minutos, vamos. Vamos, Gorka, venga, ánimo. Vamos, Gorka. Ya está hecho, ya está hecho. Muy bien, venga. 20-32. Venga, no pasa nada, Gorka. Bien hecho. Vente, vente aquí, vente. Se preguntaba por el agua, no me extraña. No me extraña, no me extraña. Y Gorka Arecha Valdeta. Se lo poniendo para comer para pasar al guerrero. De trienos. Paso al baño. Entra en línea de meta. Derrotado. Con el dorsal 20, 82, Héctor Rodríguez. Debe ser muertísimo. Sala Berria. Te queda mal. Acabamos de vivir una experiencia que no se la recomendamos a nadie, ¿no? No. Spoiler. He acabado en el río. Pero eso ha sido la parte buena. Menos mal que había río. Bueno, un poquito de recovery. La boca llena, ¿verdad? Hostia, Lund. Bueno, recap. Sabéis que siempre me gusta dejar unos días para poder reflexionar después de las carreras y ver pues, qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal y pensar un poco en la carrera en sí. Pero esta vez, bueno, son las 8:30. Hace unas horas he terminado el half. Como habéis visto, no ha sido para nada mi día, ha sido uno de los días que más he sufrido con muchísima diferencia. Solo lo supera el segundo Ironman que hice en 2022, para que os hagáis una idea. O sea, ha sido un día horrible, o sea, de pasar penurias como nunca antes había pasado en esta distancia. La natación ha sido en un canal, en el canal de Castilla. Era una vuelta corta y luego una vuelta larga, 1900 metros en total. Según el tiempo de la aplicación, no llevaba el reloj puesto, he hecho 32 minutos 22. Me parece un poco tiempo de más porque tengo fotos ya fuera del agua en la transición a las 8:31 y salíamos a las 8 y la transición era una subida pues como de un minuto así corriendo. Pues tampoco me iba a cambiar muchísimo el tema. Como otras veces sí he nadado muy bien en cuanto a orientación, esta vez me he orientado mal. Y pues no sé, como respiro hacia la derecha, pues hago más fuerza con el brazo derecho y tiendo a irme hacia la izquierda. Pues me he chocado, como el canal, o sea, era amplio, no era estrecho. Me he chocado dos veces con el bordillo, por así decirlo. Y una tercera me he comido una zarza entera que se me ha enganchado el brazo. Y he hecho así, he tirado fuerte y pues me he hecho aquí dos pedazos de rajas. Estás cociendo toda la prueba y sobre todo cuando me he puesto el reloj luego a correr he visto las estrellas y aprender a mirar para adelante más de vez en cuando. Luego hemos cogido la bici y eran tres vueltas de 30 kilómetros, o sea 15 kilómetros de ida y 15 kilómetros de vuelta, completamente planas, o sea han salido en los 90 kilómetros 400 metros de nivel, ni siquiera ha llegado. Y nada, me he puesto yo solo a mi bola, como siempre, siempre me toca ir solo. He salido de la trans y he pasado un par de personas o cinco, no sé cuántas he pasado. Y nada, ya me he puesto a mi ritmo. He visto que desde el principio no me estaba entrando nada los vatios. O sea, me ha costado muchísimo poner mi ritmo. Los ritmos que puse, por ejemplo, en Madrid. No sé, como que no me iban las piernas. Luego, me ha pasado un tío del triatlón de Sanse.
Y se me ha ido como 30 metros, he intentado cerrar un poco el hueco y lo he conseguido cerrar como 5 kilómetros o algo así. Pero es que nada, el tío estaba yendo bastante más fuerte y sobre todo era yo que no tenía piernas. O sea, no estaba teniendo piernas para poder seguir el ritmo Navi. Así que nada, me he hecho toda la bici solo. En el kilómetro 45 he decidido que... Como no me estaba entrando los vatios, he decidido ser inteligente en ese sentido. He dicho, bueno, no voy a forzar más la cuenta para poder ir a lo que suelo ir, porque si no voy a estallar. Así que lo que he hecho ha sido, me intento esconder más y ser más aerodinámico para que por lo menos a menos potencia pueda ir más rápido. Y he estado todo el rato pensando en eso, aerodinámica. Al final he hecho, eran 90 kilómetros, 90,1 me han salido, o sea, 90 kilómetros clavados. Lo he hecho en 2 horas 19, o sea, 38,7 de media me ha salido. Toda la bici sin más, he podido pasar un par de personas al final de la última vuelta, o a tres, y ya está, o sea, toda la bici solo, como siempre. Y nada, me ha costado un montón. Y luego en la carrera a pie se viene la tralla. Eso, me he bajado la bici de 16, como con un grupo delante, no sé cuántos eran, como un minuto y medio. Los primeros 6 kilómetros, iba 4.5, 4.10... 4.05 el kilómetro, 4.10 el kilómetro. Los que tocaba habitualmente pues se me ha ido a 4.20, porque sí que me gusta asegurarme de que cojo bien de habitualmente y sobre todo líquido. Con el 6 me he desconectado porque es que ya a nivel mental estaba totalmente fuera. A nivel de piernas, pues eso, no me iban. Y luego además se me ha juntado que la tripa me ha empezado a hacer unos fuegos artificiales que me estaba quedando cada vez que tenía que hacer un giro de 180 y volver a arrancar, o sea, es que me moría. Un tema de nutrición hasta ese punto, cosa que tampoco entiendo porque he hecho exactamente lo mismo que en el resto de half. Y en el resto de half he ido bien. El tema de calor no ha sido porque en Madrid estoy entrando a 40-42 grados y aquí hoy he hecho 32-33 de máximo. O sea, no he tenido nada de calor en ningún momento, sensación de calor ninguna. O sea, además con lo que me iba echando encima y tal, de sobra, o sea, yo perfectamente aclimatado. Ha sido un tema pues de que llevo 4 semanas de entrenamiento, lo que se decía en el último vídeo, de una carga increíble de entrenamiento, o sea, las que más he hecho hasta ahora en todo el año. Esta prueba venía como hacerla a modo de test y queríamos ponernos un dorsal para hacer un entrenamiento con dorsal. Sí que es verdad que no creo que lo vuelva a hacer en mi vida porque lo que he sufrido hoy no está escrito, pero bueno. De todos aprende. Quiero dar las gracias a todo el mundo que ha venido a verme. Toda la gente que me ha saludado durante la carrera, que sois un montón y joder, me ha hecho muchísima ilusión. La verdad es que el triatlón me ha flipado. O sea, súper top. O sea, la natación sin corriente. La bici, pues eso. Completamente plana. O sea, es un circuito para volar. Carreras completamente plana. O sea, me ha parecido una carrera muy top. Pasa alrededor del canal toda la carrera a pie. O sea, muy bien. Bueno, lo único, por ponerle un pero, pero vamos, por ponerle un pero, que toda la carrera a pie es en gravilla, el 90% es en gravilla, y entonces al final eso pues parece que casi no avanzas, y pues eso, los giros de 180 pues te resbalas un poco, tal, no sé qué, pero vamos, aparte de eso, el triatlón me ha encantado. Ahora me queda, pues nada, ponerme a entrenar como un animal otra vez, olvidar esto, por eso he hecho el recap hoy, para olvidarme de esto en cuanto antes. No tengo ninguna conclusión que sacar. Más que estaba preparado para hacer un half. Y esto es lo que ha pasado. O sea, al final he terminado en 4 horas 42. 32 minutos de natación. 2 horas 19 en bici. Y 1 hora 42 corriendo. Al final me ha salido a 4.55. Ha pasado lo que ha pasado. Porque es lo que no hemos entrenado los ritmos de competición. Ni mucho menos. El 22 de septiembre, half de Santander. Nos vemos en el próximo. Chao.